Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros queréis ayudar, podéis escribirme a mi WhatsApp que aparece tanto al principio como al final de mi video. También podéis ayudar en el caso de esta madre que ha perdido a sus hijos en Estados Unidos en un accidente y está pidiendo ayuda para el velorio y todo eso, ¿vale? Si queréis ayudar, escríbanme a mi WhatsApp y ya sabéis nuestro lema: más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo, y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío del lío, y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Karina, el mismo día que se pelea con Marvin, ese día se metió con Wilder. Eso lo dice ella en un directo compartido con Marvin. Yo creo que Marvin y Karina al final son tal para cual. Imagínense, Karina en un directo del canal de Marvin se pone a decir que el día que se peleó con Marvin ella se metió a la cama, también diciendo que es normal meterse con hombres, que su cosa es para darle uso, admite que ella es cariñosa, etcétera, etcétera, en el canal de su novio, entre comillas su novio, porque ella sería la casera, la amante, pero bueno, si ella se siente orgullosa de estar diciendo lo que es, lo que le gusta, y se siente orgullosa de ser la amante o darse por dinero. Es que yo, miren, hay cosas que por ser mujer me limito, porque ya sabéis que yo no me gusta hablar mal de las mujeres, porque sabéis que yo estoy en contra de todo esto y lo tengo que decir y lo digo sin ningún pudor. Porque al final y al cabo creo que yo fomento mucho que en esta sociedad tanto la mujer como el hombre tienen que ser iguales, tanto la mujer como el hombre tienen que tener las mismas oportunidades y las mismas opciones a tener un trabajo digno, fijo y con los mismos salarios. Yo soy muy pro de eso y esa es mi lucha dentro de la sociedad y etcétera, etcétera. Pero al final, miren, Karina, es que ella se denigra ella sola, no hay cómo defenderla. Yo muchas veces digo, no se puede defender lo indefendible. Y esa es una realidad y esa es una verdad. No podemos defender a alguien que ella misma se hace halago de que se metió cuando se peleaba con Marvin, se metía con Wilder, de que esa es su cosa y es su cuerpo y ella se lo puede dar a quien quiera, porque eso hay que darle uso, que ella ha cobrado, que ella aquí, que ella allá. Y entonces, ¿cómo tú defiendes eso? ¿Cómo tú, por ser mujer, tienes que defender eso? No, hay ciertas cosas, hay ciertos límites que no se pueden defender, porque en esta vida creo que hay maneras de decir las cosas y creo que muchas veces Karina tiene que callar porque que cada vez que habla se denigra más como mujer, se humilla más como mujer y queda más por los suelos como mujer. Y entonces creo que en ese aspecto y diciendo todas esas cosas enfrente del Marvin, pero creo que Marvin le da igual porque yo creo que tanto Marvin como Karina tienen una relación abierta que cada uno puede revolcarse con quien quiera, pero al final son pareja y los dos van a dormir juntos aunque uno ande con otra y ella ande con otro y así sucesivamente. Yo creo que sí, que son muy liberales en ese aspecto y tendrán una relación abierta, digo yo, porque imagínense a Karina cómo se pone a decir eso enfrente de Marvin diciendo, no, cuando me he peleado contigo, me metía con Wilder, no, que esto hay que darle uso, no, que yo he cobrado, que yo he hecho esto. Yo sé que lo pasado es pasado, pero hija, estás con tu pareja y tan pasado no es porque dices que cuando te peleabas con Marvin eras que te metías con Wilder. Entonces creo que hay cosas que ya chirrían, que hay cosas que por muy siglo XXI que sean, por muy liberales que intentemos que ser, por mucho que se luche por la igualdad, creo que Karina hay cosas que se debería de omitir porque ella tiene hijos y esos hijos van a crecer y creo que eso queda grabado y entonces al final ella está quedando mal, al final ella está quedando por los suelos y al final ella se está denigrando tanto. Yo no sé si ella es capaz de darse cuenta de todo esto o le vale, definitivamente le vale, yo desconozco y tampoco voy a entrar a descifrar si lo sabe o lo desconoce, no sé, tampoco voy a entrar en eso, pero creo que hay maneras de transmitir un mensaje. Hay maneras de tratar de contar una verdad y de decir las cosas. Claro, pero Karina se ve como Marvin que lo único que les interesa es el dinero, seguir siendo virales y por eso se han unido tanto Marvin como Karina para hablar mal de Kaylee. Imagínense diciendo que Kaylee había tenido al niño con una sonrisa tonta, con una sonrisa boba. Imagínense que hoy dice que tiene una bomba de Kaylee, que no sé qué, que no sé cuánto. Está tan ardida, está tan envidiosa,
que al final no puede con su envidia cochina, como decimos, e intenta meter cizaña e intenta estar por encima de Kaylee. Al final ese es el dolor que ella tiene, porque ella tiene mucho dolor, porque ella tiene mucha envidia. Y es cierto, tendrá suscriptores que le estarán ayudando con su casa, yo no lo dudo, le han comprado una pila, dicen que le han comprado esto, que ella va a seguir mostrando todas las bendiciones que está recibiendo. Pero así, Karina, como recibe esas bendiciones, tú tienes que bendecir, y lo que tú estás haciendo es todo lo contrario, metiendo cizaña, atacando a Kaylee. ¿Por qué? Por tu envidia, y así quieres prosperar en la vida. La gente envidiosa, la gente cizañosa y la gente mediocre no avanzan en la vida. ¿Por qué? Porque la envidia corroe y la envidia no hace que tú prosperes. ¿Por qué? Porque si tú le deseas el mal a Kaylee, si tú te pones a inventar esto, etcétera, etcétera, todo lo malo se revierte en contra de uno. Por eso yo siempre le digo a las personas, tratemos de hacer las cosas bien. Tratemos, ¿por qué? Porque existe el karma o la ley de la vida, que todo lo malo, todo lo que deseamos de malo se nos revierte a nosotros y se nos devuelve. Por eso, en la medida que nosotros podamos actuar, que nosotros tratemos de hacer el bien. Al final, tampoco les quiero dar mucho la chapa, al final Marvin y Karina, como dicen, Dios los crea y el diablo los junta. Pues sí, son tal para cual, ambiciosos, que les gusta el dinero fácil, claro, dar lástima, decir yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, y para que vengan los suscriptores, dejen de tomarse un café o dejen de ir a comer para enviarles el dinerito, y ellos por estar sentaditos con su cervecita, etcétera, etcétera. Pero como cada uno así dona el dinero a quien le dé la gana, pero de verdad que hay gente que de verdad lo necesita. Hay abuelos, hay niños, hay madres solteras que de verdad necesitan ayuda, que de verdad necesitan que se les ayuden. Si me dieran mi opción, yo prefiero ayudar a niños, a personas mayores, a madres solteras. Pero estos holgazanes que solo quieren vivir del cuento, que no quieren dar un palo al agua, no. Pero como cada uno de ustedes así deshace con su dinero lo que le dé la gana, tampoco yo soy quien para venirles a decir cómo tienen que invertir el dinero, etcétera, etcétera, porque yo tampoco soy nadie, ¿vale? Pero al final, ya les digo, al final Marvin y Karina lo que causan ya es vergüenza ajena. Ya no dan ni lástima, ni pena, ni enojo. Lo que dan es vergüenza ajena, porque de tanto que quieren desacreditar a Kaylee, de tanto que quieren hablar mal, que no se dan cuenta que los que están quedando en ridículo, los que están quedando avergonzados son ellos. Porque Karina, si no habla de la W, si no dice cómo se metía con hombres, no interesa. Y qué pena que el contenido de esta mujer sea hablar de hombres, contar lo que hacía, contar cuánto cobraba. Eso sí es pena y eso sí es vergüenza. Que ella sea famosa por eso, y que lo único que interesa de Karina es con cuántos hombres se ha metido, cuántas veces se metió con la W, cuánto le pagó, etcétera, etcétera. Pero ella se denigra hasta ese nivel, así que ahí nosotros no podemos hacer nada. Así que cuídense mucho, suscríbanse a mi canal. Ya sabéis que también tenemos un canal nuevo, que soy Mario07. Búsquenme y suscríbanse, y también en este suscríbanse y compartan el contenido y ayuden en los proyectos que tenemos en el canal, que no todo es chismes, también hay que ayudar.